Metrópoli informa. Es una cortina de humo que hace él. El triunfo es contundente en Apodaca. Él está a unas cuantas horas de que lo expulsen del PAN por haber promovido el voto cruzado en contra de su candidato a gobernador. Y bueno, eso es algo que él hace. Mandó una gente a la plaza principal de Apodaca a exponerse al sol cuando él acá en el Congreso estaba presentando un escrito para reintegrarse como diputado. Eso no le dijo a la gente que él. Entonces, no, que no le den chamba de más a las autoridades electorales. Hay mucho trabajo que hacer. Yo ya estoy pensando lo que viene el 31 de octubre. El triunfo es contundente. Apodaca se ganó. Y ya que no pierden el tiempo con él. Siempre ha señalado, tiene 20 años de ser candidato cada 3 años, ¿no? Pero es para negocio de él, cada 3 años inventa cosas. Eso es algo que son patadas de ahogado, ¿verdad? Ya lo hace nada más, pero pues hoy en la mañana, cuando la gente estaba llegando allá, no sabía ni qué hacer en la plaza principal, ya llegó él y a dos espadas estaba ahí salvando a otras personas, no a los que había mandado, y él acá ya había presentado su escrito donde le urge cobrar, para no hacer nada. Porque tenía 2 años y medio en el Congreso donde no hizo nada. Y bueno, es una señal de candidato de Dios. Nos vamos a dar las manitas y nosotros vamos a tener el voto en la ciudad.